Thank you.
Bye.
Yeah.
Entonces inicio a esta velada en la noche de hoy que le corresponde a la educación básica, secundaria y media. Buenas noches, respetables autoridades civiles, militares, académica y administrativa que nos acompañan, estimados padres de familia, estudiantes, visitantes todos. En esta noche especial representa para nosotros un honor el poder compartir la satisfacción de cumplirle a Río de Oro con nuestras muestras culturales durante esta semana. Iniciamos esta presentación que le corresponde hoy a la básica, secundaria y media, haciendo público reconocimiento al señor Hugo Alberto Meneses Moreno, que de acuerdo a la resolución número 023 de noviembre 9 del 2019, en acto protocolario el día domingo 10 de noviembre, fue exaltado por su excelente resultado en las pruebas ICFES del año 1999. Y la alumna María Juliana Jiménez Páez, por tener el más alto puntaje académico durante el presente año lectivo. Entonces vamos a darle un fuerte aplauso. Ese galardón tan importante, él desde Hong Kong nos está escribiendo y se está comunicando, y en estos momentos se está comunicando con nosotros y está en contacto. Entonces, aquí el reconocimiento a su tía. Hacemos entonces el llamado a la alumna María Juliana Jiménez Páez por haber alcanzado el mayor puntaje hasta el momento en la institución, nivel superior. Y disciplina, reconocimiento de gratitud a todos los que lucharon por nuestro colegio y en especial a los que laboran en la actualidad, docentes de primaria, docentes de secundaria, administrativos, directivos, psicoorientación, Albeiro Meneses Pérez, alcalde municipal 2014-2019, por su apoyo incondicional al fortalecimiento y desarrollo de la institución, noviembre 12 del 2019. Gracias, señor alcalde. Tengo que hablarles de nuestra historia. Pocos saben lo que sucedió, pero de lo que se recuerda va más o menos así. Antes de iniciar con la historia de nuestra institución educativa Alfonso López Pumarejo, en Río de Oro Cesar solo existía la escuela normal para señoritas, razón por la cual nuestros jóvenes riodorenses no tenían cómo cursar sus estudios de secundaria y su única oportunidad de estudio era en la Escuela Complementaria de Artes y Oficios y el Colegio Sánchez Checa. Nuestra institución surgió del esfuerzo de ilustres ciudadanos de la época, liderados por el doctor riodorense Jesús Alejo Durán Arias. Y en 1963 nació una ley para su creación, cuando pertenecíamos al departamento del Magdalena. Lamentablemente, a esta ley no se le dio aplicabilidad y se archivó hasta que se creó el departamento del Cesar, del cual su primer gobernador, Alfonso López Michelsen, le dio el cargo de secretario de Educación y Agricultura a nuestro doctor Jesús Alejo. Y ya para enero de
1969, el doctor Durán sabía que el especialista Pedro Amadí Santana Barbosa quería que a nuestro pueblo le pudiéramos brindar educación a los hombres también. Y fue así como el profesor Pedrito Santana se convirtió en nuestro primer rector. Nacimos desde la victoria. Una victoria que se convirtió en el final de la dificultad de educación para los hombres. Y que fue el inicio de la igualdad de educación para los hombres de nuestro pueblo. Nacimos desde la dificultad de algunos, surgimos desde la tenacidad de otros y del empuje de ilustres del pueblo, como lo fue la señora Petrona Sánchez, que por su amor a la educación, cuando se legalizaron los documentos para la fundación de la institución, pasó casa por casa buscando alumnos para inscribirlos y así dar promoción a la institución. Y otros personajes importantes del pueblo, como lo es nuestro querido paisano, que ha dejado mucha y gran parte de su vida en nuestra institución, el profesor Pedrito Santana, que queremos tanto. Han sido otros rectores, como Jorge Ríos, Germán Olaya, Carlos Meneses, el especialista Oscar Payares, y actualmente nuestra luchadora incansable, la profesora Marta Rosado. Un aplauso. Convirtiéndose y creando muchísimo más poder a nivel regional a medida que crecía. Y actualmente somos un colegio de prosperidad, un colegio que está con Dios, con la protección de Jesucristo y con el manto de la Virgen María. Somos un colegio que somos un ejemplo a seguir. Y por eso hoy estamos de fiesta, estamos celebrando 50 años y por eso han venido dioses a celebrar con nosotros. Así que Dios, déjanos todo en tus manos. Sea magnífica y prepárense porque lo que se viene lo van a disfrutar. Así que dioses de Grecia y Roma, vengan. Lo llené de razones. Gracias a mí, los riodorenses pueden contar con este hermoso colegio. Ogea, madre de los dioses, esposa de Urano, el que está cubierto de estrellas. Aquí les presento el dios griego Zeus. Y en Roma lo llaman Júpiter. Y él y muchos más dioses vienen a que celebremos los primeros 10 años del colegio Alfonso López. Sus bodas, el Minio, es el protector y soberano de los dioses del Olimpo. Y el abrazo humano, como dios de la justicia y el perdón, se encargó que la ley que creaba el colegio fuera una realidad. Y yo soy Hades, dios del mundo subterráneo, un lugar sombrío y triste en el centro de la tierra. Fui el que puse obstáculos al doctor Jesús Alejo para que esa ley en la que ayudó a Zeus no surtiera efecto durante varios años. Como esposa y hermana de Zeus, yo, Hera, siempre la acompañé en el origen de este colegio. Soy la reina de los dioses y señora del cielo y la tierra, así como protectora de todos los reinos e imperios. Además, soy la diosa del matrimonio, protectora de las mujeres. Mi madre fue Rea y mi padre Cronos me tragó al nacer, porque una profecía decía que uno de sus hijos le había
arrebataría el trono. Pero mi hermano Zeus logró que mi padre vomitara todos los hijos que se había comido. Durante los primeros 10 años, yo, Afrodita, la diosa del amor y la belleza, logré mantener la unión en la comunidad columpio. Como dato curioso, les cuento que yo nací de la espuma de mar, después de que Cronos castrara Urano y arrojara al mar lo que le había cortado. Esa mezcla entre espuma, sangre y agua me formó como la más hermosa de las diosas. Yo soy Atenea, la inteligencia, ya que nací de la cabeza de Zeus. Soy la diosa de los hábiles artesanos y me he encargado de embellecer todas las obras que realizan los columpistas, como sus famosas semanas culturales. Os recuerdo que yo vengo a que hagamos una fiesta en las bodas de aluminio, simbolizando los primeros 10 años del Colegio Alfonso López. En este punto se han compartido multitud de experiencias que han ayudado a fortalecerse con el paso del tiempo. Me presento ante ustedes. Soy Iris, la diosa del arco iris. Me enorgullece reconocer que esta hermosa institución ha perdurado con la ayuda de dioses como los hermanos gemelos Artemisa y Apolo. Eternamente joven, diosa de la virginidad y de la casa. Y él, dios de la luz, de la música, de la medicina y la poesía. Ares, dios de la guerra, hijo de Zeus, la diosa de la luna, del mar y de la noche. Yo soy Este, diosa de la arquitectura, junto con el Hefesto, dios del fuego. Deméter, diosa de la agricultura y la fertilidad. Y Poseidón, dios del mar. Yo, Temis, diosa de la justicia, he permitido que durante esos 10 años se forme la familia columpista, recordando profesores y compañeros al dulce compás de los tiempos. Esos 10 años representan el aluminio, elemento químico que se caracteriza por ser muy maleable y resistente. Ellos se vinieron a festejar y a bailar en honor a esos primeros 10 años del Colegio Alfonso López, haciendo una remembranza de sus bodas de aluminio. Aprovechemos que estamos juntos, amenicemos esta fiesta con una danza.
Mi paraíso, recordando los años desde 1979 a 1989, durante los cuales nos hemos fortalecido con los cuidados de todas las personas que conformaron la comunidad colopista, sobrepasando la prueba del tiempo. Cada aniversario lo celebramos con más entusiasmo, ya que es un año más creciendo el conocimiento de todo colopista. La porcelana es ese maravilloso material que se ve a trasluz, con una nitidez impecable, valiosa, segura. Así presentamos a la unidad técnica educativa Alfonso López, como se llamaba en esa época. En esta bonita noche con ustedes, como invitados muy especiales, celebremos cada día que pasa, pues ese recinto nos ha permitido formarnos para ser personas de bien. Disfrutemos de esta hermosa danza. Hey!
Yo, la diosa Bastet de Egipto, invoco a Atum. Matt. Netflix. Amunet. Mut. Y demás diosas. Bodas de perla del Colegio Alfonso López. Festejemos los años de 1989 a 1999. Durante estos 30 años han sucedido cosas maravillosas. Hemos cimentado en cada ser pureza, humildad e inocencia. Como la perla, hemos tardado tiempo en adquirir solidez. 30 años de duración exige esfuerzo y trabajo duro de toda la comunidad colombista. La concha tarda mucho tiempo en convertir un grano de arena en un objeto precioso. Nosotros hemos madurado y nos fortalecemos como un material duradero y precioso. El colegio es la perla que han producido todas aquellas personas que se convierten en la concha que lo protege. La perla representa la feminidad creativa, que es capaz de generar la vida. Esa perla preciosa se ha transformado en la diosa Isis, madre de todas las diosas. Nuestro colegio es hoy la estrella Sirio, la casa de Isis que viene a acompañarnos esta noche para que bailemos y podamos celebrar un aniversario más. Con ustedes, la danza egipcia. Thank you.
Thank you.
vengo a festejar las bodas de rubí de este esplendoroso colegio. Y sin que ustedes se den cuenta, me he encargado de enseñar y transformar a los integrantes del Alfonso López. Fue así como durante los años de 1999 al 2009 salieron del colegio varios profesores y personal administrativo, como fueron la señora Fidelina Vivi, Mari Rodríguez, Adalgisa Herrera, Noris León, el padre Tulio Grimaldo, que fue nuestro capellán, el señor Jaime Camacho y el especialista Pedro Santana, los profesores Luis Felipe Páez y Alonso Rojas, que en paz descansen, pero también ingresaron otros luchadores como el profesor Aliro Jiménez y el profe Oscar Payas. Yo siempre he inspirado a cada uno de los integrantes de la familia colombista a que tenga una mente que busque la excelencia. Para mí, los seres deben ser felices, ya que así querrán escuchar y recibir conocimiento. Dios del fuego, igual que el rubí, el colegio siempre ha sido fuego, poder, vitalidad, más exquisito cristal, emana puro rayo rojo, contagiando la vitalidad insuperable a todo aquel que lo encoge para aprender en sus aulas, aumentando la vitalidad y la energía. En nuestras aulas se promueve una mente clara, una mayor concentración y motivación, y aporta una sensación de poder, una confianza en sí mismo, una determinación que supera la timidez, que nos impulsa a la prosperidad. Es por todo ese derroche de fuerza y alegría que avanzamos para festejar nuestro aniversario. Thank you.
centro. Hace varios años estamos esperando la celebración de los 50 años colopistas. Hablar de la leyenda del Dorado es hablar de no tener límites, y este año el Colope va a ser leyenda. En una región de Colombia hace muchos años existía una gran familia llamada los Muicas. Era una costumbre de esa tribu que el sobrino del cacique fuera el heredero y sucesor de todo el cacicazo, a quien desde muy pequeño y durante seis largos años era enviado a una cueva ceremonial, donde no podía tener contacto con alguno, no podía comer carne, sal ni nada, solo se moría en la noche encerrado en una cueva. Cuenta la leyenda que el que en este tiempo debió controlar calma y tierra que las poblaciones de las cabezas y bailes de las mujeres muy famosas de la tribu. El gran cacique del ayuntamiento estaba casado con una de las mujeres más hermosas llamadas Tortuga, a quien le entendió con una que no sabía. El cacique se fue alejando del calor de su hogar, para lo que a su mujer le ganaron más la soledad y la tristeza por las infidelidades de su esposo que las rígidas normas sociales. El cacique, al enterarse de esto, organizó un festín en honor de la princesa y le dio un corazón de venado. Al terminar la cena, el cacique y la tribu se rieron. La princesa entendió que su amante había sido asesinada y ella se había comido su corazón. Desesperada, decidió huir a la laguna con su hija y la miró misericordiosamente y se lanzaron. El cacique, al enterarse del suceso, mandó a guerreros a buscarlo y encontraron el cadáver de su hija. Los sacerdotes se dieron cuenta que ella era feliz en el reino de las almas. Al saber esto, el cacique perdonó su infidelidad y empezó el ritual de sacrificio, haciendo una balsa de junco dorado, adornada con las más preciosas piedras que poseía. Se introducían en la luna y en el centro de esta el cacique se lanzaba como símbolo de fecundación, y ella su dimensión espiritual le otorgaba el poder. Ese poder que hoy tenemos los colopistas para mostrarles a todos ustedes la gracia de los dioses mitológicos del mundo. Thank you.